Welcome again. Today is Monday, October 11, and today we are going to have a review. Vamos con un repasito de temas que ya hemos visto. Let's write review. Anotemos ahí, review, repaso. Review. Vamos pues, chicos, review. ¿Ya lo tenemos acá? Very good. So let's start with the first ability. Talento, ability. Por ejemplo, hacer una oración. Thank you. Ability. Como ustedes dicen, thank you very much. Para hablar acerca de abilities. Abilities. No es cualquier cosa. En este caso nos enfocamos. Después les pregunto, vamos aquí atentos. Acerca de abilities. Abilities, algo especial que no todos lo tenemos, ¿verdad? Porque yo puedo decir, I can swim, pero ¿qué pasa si algunos no pueden hacer esa acción de swim, nadar? ¿Sí? Entonces es una habilidad. Si yo no podría, diría I cannot, ¿sí? Entonces, en este caso yo les enseñé para habilidades, me enfoqué en habilidades, ¿sí? Abilities. I can swim, I can run, I can cook, I can sing, I can draw, I can paint, I can play soccer, I can play basketball, I cannot play volleyball, I cannot play soccer, I cannot play American football, or I cannot play basketball, ¿sí? Etc. And remember that you did an example. Ustedes crearon sus ejemplos acerca de ustedes, ¿sí? Bueno, voy a pedir a un niño a ver que me lea unos ejemplos acá, solo para tenerlo ahí fresquito. Les Ángel, ¿me puedes leer uno de tus ejemplos, ya sea con Ken o con Ken not, please? Les Ángel, ¿estás por allí? Bueno, si no participa, entonces fue porque no hicieron la tarea. Vamos, Joaquín, dime uno nada más. I can play soccer, ok. Ese ya lo había mencionado, excelente. Vamos con alguien más aquí. Vamos con Shelly. Tenemos que hacer un ejemplo con esas oraciones, ¿verdad? No, eso ya lo habíamos hecho, nena. Ah, oh, bueno, gracias. Ok, bueno, esto ya lo habían hecho, solo me están leyendo para que recordemos ahí bien. Vamos con Majito. Majito, bueno, yo no sé si en verdad hicieron el ejercicio. Yo, mis. Bueno, está bien, Ángela, dime uno. Lo que yo hice fue I can draw. Excellent, I can draw, very good. Bueno, mis demás nenes, espero lo hayan hecho, ¿sí? Porque si no, no practicaron nada. Bueno, vamos ahorita a refrescar otro poquito con el otro tema que lo hicimos también. Esto solo vamos a platicar, ahorita vamos a pasar con otros repasos. Like, love, and hate, plus ing, ¿sí? Nosotros aquí también hablamos de actividades o cosas que nos interesan, que nos encantan o que no nos gusta. Como tenemos acá hate, que no nos interesa para nada. Bueno, también voy a pedirle a unos voluntarios. Vamos a ver, Miguel Andrés, léeme uno de los ejemplos. Esto también ya lo habíamos hecho. Miguel Andrés Carrillo. Bueno, ¿qué se me hizo aquí, Miguel? ¿Valerie Pérez? ¿No está Valerie? Bueno. Sí, puedo decir una. Sí, nena, di una. I like. Puedes repetir, nena, es que no te escuché mucho. I like. Bueno, la otra parte casi no te la escucho, pero yo tengo una. Bueno, vamos con Ian, luego con Sandy, ¿sí? Miss, I love cookies. Ajá, I love
cook. I love cooking. Aquí siempre utilizamos con ing, ¿sí? En este tema, sí. I love cooking. Ajá. Vamos con Santi. I like eating. De comer, comiendo. Eating hamburger. Muy bien. Vamos aquí con, creo que, Joaquín. Taxi. I like cooking. Muy bien. Bueno, vamos aquí con Ricardo, con la última. ¿Ricardo? ¿No estás, Ricardo? Bueno, ¿dime? Dime, mi amor, un ejemplo de lo que hicimos la vez pasada. I love pizza. I love, pero te falta un verbo. I love eating pizza. Tal vez se quedaría bien. Y vamos con I love pizza. Uh-huh, ahí te quedaría. Vanessa, vamos con un último de Vanessa. ¿No está Vanessa? Bien, estaba Miss hace unos segundos. Miss, aquí estoy, perdón, es de que pensé que tenía el micrófono abierto. Muy bien. Vamos, nena. Gracias, Natalia. Yo puse I like dancing. I like dancing. Me gusta más o menos. Perfecto. Muy bien. Solo para que no se les olvide, miren. Siempre, en este tema utilizamos los verbos con ing, ¿verdad? Después de los de estos tres verbos, love, like, hate, I like cooking, I like watching, I love dancing, I hate chatting, de chatear, ¿sí? Siempre después de estos tres verbos que son así, como abstractos, like, love, and hate, nuestro verbo que sigue con ing. Yo les di una listita, ¿se recuerdan que sí? Esa lista es la que tienen que estudiar. Bueno, ahora sí, nos vamos a otro repaso y ahora sí vamos a anotar. ¿Qué nos recordamos del verb make and do? Make and do. Anótenme un ejemplo en el chat. Quiero ver que algún ejemplo sin ver cuadernito. Vamos a ver qué se recuerda. Ok. Y ustedes, mis nenes que están acá, en su cuadernito, ¿sí? Bueno, teníamos primero make. ¿Se recuerdan que make iba más enfocado a crear algo? ¿Así se recuerda? Y teníamos do, que era más enfocado a hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero indicar que hago mi examen, I do my exam. Aquí estoy realizándolo, ¿sí? Pero si yo quiero decir, quiero crear, vamos a ver, que les digo un proyecto. ¿Cuál sería, cuál de los dos verbos? ¿Cuál de los dos sería, mis chicos? Make. Make. Me hizo una pregunta y que I make a project. Project. Bueno, díganme otro ejemplo. I make hamburger. I make hamburgers, okay. Okay, muy bien. ¿Otro? I make hamburgers. Okay. Teníamos uno bastante así, bastante común, de crear un castillo de arena. ¿Alguien se recuerda? I make sand castle. Aquí nos vamos enfocados al verbo make porque estoy hablando de algo que estoy creando, ¿sí? ¿Sí se recuerdan de que yo les expliqué? ¿Sí? Yes. Bueno, si quieren anoten estos ejemplos así de repaso y vamos a hacer uno de cada uno, ¿sí? Uno con make y uno con do. En total, dos, ¿sí? Dos en total, uno con me y uno con do. ¿Sí? Ahorita lo voy a calificar. Entonces, ustedes me están poniendo atención, ¿verdad? En la última pregunta es... Liz, en la última pregunta sí es de que en vez de escribir, él escribió sal.
¿En dónde, nena? En la última pregunta, donde dice... ¿Qué se recuerda? Holidays, a ver, ¿cuáles se recuerdan? Festividades, tradiciones, Miss. Festividades, tradiciones, Miss, como por ejemplo... Navidad, Miss, por ejemplo, Navidad. Anótenmelos en el chat de cuáles se recuerdan, vamos a ver. Voy a empezar yo, Halloween. Number two. Christmas, muy bien, Christmas. Birthday, tenemos esa birthday. How do you say that? New Year. Carnival. Bueno, Carnival. Independence. Vamos a ver si anoto bien. Independence Day. Independence Day. ¿Tienes International Independence Day? Bueno, el Day Labor Day. New Year's Day, excellent. Carnival, Mother's Day, very good. Soy suya. Mother's Day, excellent. Well, in this moment, please, we are going to practice about this. Think about your favorite holiday. ¿Ya lo tienen en la mente? ¿Cuál es su favorito? Y voy a preguntar a la casa. Sin ver cuadernito. Voy a con unos voluntarios nada más. Vamos a ver a alguien que no haya participado hoy. Jacob, what's your favorite holiday? Jacob? Bueno, hoy sí no. Hoy sí se me están escondiendo. Jackie, what's your favorite holiday? Tampoco está Jackie. Bueno, chicos. Katherine Orozco, what's your favorite holiday? Holiday. No están. Bueno, hoy sí, sí están durmiendo, chicos. Leonidas. Estoy. Jackie, ¿qué pasa, Jackie? Es que estaba haciendo algo. Hay que estar atento en la clase, ¿sí? Leonida Mijanco, what's your favorite holiday? Halloween. Halloween. Samuelito, what's your favorite? Okay. En Joaquín, Christmas. Very good. Alison. Okay. Merry Christmas. We have. Let's continue with Valerie Cifuentes. What's your favorite holiday? Valerie no tiene ninguno, ok. Miss, yo. Y Ian. Miss, yo. Independence. Yo. Independence. Vamos con Zúñiga y luego vamos con Nata. La canción favorita es Christmas. Christmas, Natalie, thank you. Christmas. Christmas, excellent. Carlita. Merry Christmas. Merry Christmas. Vanessa. Mi, yo tengo dos. Okay, Vanessa. Tell me the two. The festival and Christmas. Very good. Thank you. Excellent. ¿Está bonito? Ok, thank you very much. Finish. Really cool. Ok. So, in this moment, solo les corresponde estudiar sobre simple past. Ese es el otro tema que nos va a faltar estudiar. Anótenlo ahí, repasar simple past. Creo que ya les anotaron los temas de estudiar de medición, ¿verdad que sí? Mándenme un corazón si es cierto, ya tienen los temas de medición. Bueno, esos son los que tienen que estudiar. Son como 4 o 5, creo yo. Sí, son 5. Entonces, sí, ya todos lo tienen. Eso van a repasar. Nos faltó repasar simple past, ¿sí? Entonces, anoten que deben estudiar simple past. Eso no va a tiempo tal vez de repasar acá, pero ya es poquito. Entonces, anoten ahí, estudiar simple past. Y se lo voy a anotar acá. Simple past. ¿Ya lo anotaron? Sí. Bueno,
Vamos, pues, chicos, con... Vamos a tomarles una captura y ya nos vamos a retirar, ¿sí?